He weighed in at 159 pounds, wearing red trunks with white and gold trim. He brings an unbeaten record into the ring. 14 victories, no defeats, one draw, 8 victories coming by way of knockout. He is the number 3 ranked middleweight contender from Essex, England, Danny Dignam! Introducing out of the red corner, he weighed in at 160 pounds, wearing white trunks with black trim. He brings a perfect record into the ring. 11 victories, no defeats, 7 victories coming by way of knockout. He was a 2016 Olympian and a gold medalist at the 2013 World Championships. He is the number 2 ranked WBO middleweight contender from Zelandi, Kazakhstan, Johnny Beck, Kazakhstan, Ali Hanada! El Kazakh Style, que tiene a sus fanáticos también ahí en el Resorts World, la sede de este combate por el título interino. El peso mediano, versión Organización Mundial de Boxeo. Tony Weeks, el tercer hombre del ring. Vasta experiencia, una camisa llena de sangre que le dio vuelta al internet. Julius está listo, el profe está listo, Sergio está listo. ¿Y usted, Levi? Yo estoy listo, yo estoy listo. ¡Va a sonar la campana! Primer asalto de la pelea. Ali Hanala, de pantaloneta blanca con vivos negros. Dignam. Pantaloneta roja, vivos blancos. Desde Las Vegas, Nevada, aquí está la combinación de manos. Le mete una derecha con fortaleza. Rapidísimo. ¡Qué peligroso ha llegado! Antes de que se cantara el himno, profe, este hombre estaba metiendo bombazos. Sí, señor. Izquierda y derecha. Zarpazos envenenados. Con velocidad, con poder aquí. Ali Hanala, primer asalto del combate. Cuidado por ahí, la combinación de manos. No parpadeen. Está peleando Ali Hanala. No. Julius siempre ha tenido velocidad, pero hoy se ve todavía con mucha más rapidez en todo su cuerpo, con sus piernas, con su cintura, sacando las manos. Está bastante más delgadito que otras veces, Hanibek. También porque Dignum no es un boxeador que tenga mucho peso. Entonces, si Hanibek llegaba como siempre, iba a tener problemas con la velocidad de Dignum. Jab de derecha. Esa derecha. No se desespera. Esa derecha, profe, es el martillo de Thor. Cuidado, sí, con el uppercut. Sí. Sale seca, profundo. Maneja bien la distancia. El casaco. Combinación de manos. Nada, eso no es caída. Eso no es caída. A todas luces no es caída. ¿Le cuenta? Y le cuenta, Tony. Y le cuenta. A simple vista me parece que no es caída. Ay, Tony Weeks. No, no pareció. No me pareció caída, Julius, profe. No. Está a la izquierda. Combinación de manos. Le está dañando con todos los golpes. Cada golpe que le pega Hanibek a Dignum le daña mucho. Sí, un golpe muy seco, muy fuerte. Sí, esa izquierda, tremenda cuando llega... Mano izquierda. Sí. Stop. Haciendo su trabajo y muy bien, Hanibek, en este primer asalto. Con agresividad. Hicieron una caída a su favor. Últimos 10 segundos de este primer asalto de la pelea.
El hombre no se desespera. Suena la campana, nos vamos a la pausa y regresamos. ¿Crees que la sabiduría es un arma poderosa? Aquí tenemos munición de sobra. ¿Confías en la ciencia para resolver problemas? Domina microscopios para enfrentar amenazas globales. A veces sueñas en código. Conviértete en la peor pesadilla de un hacker. Transformamos conocimiento en éxito estratégico. Explora más de 200 carreras en goarmy.com/español. Let's get it. Let's get it. Yo, you know we're not shooting threes, right? Definitely not shooting threes. Introducing Gatorlyte. Let's go. Stick and move. Rapid rehydration. Ready, Dan? Let's do this, Ryan. Plus a special. De regreso con ustedes en la repetición, Julius, profe, se ve que el golpe llega limpio, queda tocado Dignum, pero trata de agarrarse y ahí lo empuja un poco. Lo empuja también, sí. Hanibek. Sí, vamos, y la caída es media hora después del golpe. Yo, la verdad, por eso, creo, sí, en el fondo va a dar igual, porque le está, cada golpe que pega Hanibek le daña muchísimo a Dignum. De hecho, en la esquina le preguntaban, ¿pero te ves capaz de tolerar los golpes de Hanibek? Él decía, sí, sí, pero ya sabemos que nadie va a decir no, no. Y además le pidieron que se haga respetar un poco, porque si no, va a ser peor todavía. Combinación de manos peligrosísima y en la zona donde ha entrado Hanibek, en la derecha, y la combinación, la izquierda que llegó con fuerza. Pensé que lo tiraba, con poder. Pareció neta esa mano, sí. Muy, y bueno, Jamel Herring acaba de confirmar vía Twitter que sí, que se retira. Que se retire, que la impresión, ¿sí?, que teníamos de que no lo había dicho en el ring porque no quería opacarle su momento a Jamaine Ortiz, era eso. No lo dijo en el ring por eso. Ahí parece que se hubiera caído. Otra vez se cae solo, ¿qué le pasa? Se cayó dos veces, tío. Se hizo un poco de daño en una pierna en la primera caída, en la que le contó Tony Wicks. Sí. Espero no sea en el empellón, zapatillas. Puede ser. Combinación de mano, la izquierda fuerte de Hanibek, Alim Hanala. Saca la derecha. Esa derecha lleva una potencia. Está muy expuesto el boxeador británico, ¿no? Está muy expuesto así. Si se queda en esa posición, está muy expuesto el inglés. Se lo decía a la esquina, que no le puede respetar tanto. Tiene que lanzar golpes él, claro, y rifársela, si no, porque si no es una masacre. Si se queda así, no. No va a durar mucho. Hanibek. Hoy, izquierda buena. Llegó limpia de nuevo. Uy, 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 uy. Va encima Hanibek. Esto se puede terminar en cualquier momento. En cualquier momento, sí, señor. ¡Oh, ay, izquierda! Le van a parar la pelea, izquierda. ¿Eh? Ya, ¡oh! ¡Se wow, acabó! ¡Vaya caos! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Terminó. Victoria por nocaut de Hanibek a Lin Hanala. ¡Espectacular! ¿Lo terminó o lo exterminó? No sé. Pero fue tremendo la caída. Impresionante. Este es un hombre problema en las 160 libras, Julius. Sí, hoy ha hecho lo que tenía que hacer. Él dijo que iba a acabar rápido el combate. Lo acabó rápido. A Dignum, pues tampoco se le puede pedir más. El hombre ha hecho lo que ha podido. Esperemos que esté bien, que se recupere bien del caos. Sí, parece que está bastante recuperado. Sí, pero le ha dolido mucho porque, además, Julius, al estar contra las sogas, recibió por lo menos un par de zurdazos más todavía. Porque no había ángulo para que se fuera. Y ahí Hanibek lo terminó de golpear a su merced, a su entera confianza, porque no había otra manera. Ahí está el saludo con Bob Arum. Y bueno, Hanibek, vamos a decir antes de empezar el combate que con esa barbita parecía pariente de Genghis Khan y ahora, después del KO, parece aún más pariente de Genghis Khan. Señoras y señores, Hanibek llegó a 12-0 con 8 knockouts. Es de los 10 mejores peso mediano del mundo. Es el nuevo campeón interino de la Organización Mundial de Boxeo en peso mediano. Mientras vemos la repetición,
saca a la derecha y Dignum lo mide bien y después ahí hay una, dos, más o menos, tres, ese es el golpe del knockout. La última fue tremenda, sí. La última fue tremenda, le sacudió la cabeza y basta ver la forma en que cayó, ¿no? Pero esta versión de Hannibal, Julius y Profe es una versión que me gusta mucho. Tiene mucha velocidad, trabajó más su cuerpo, sus piernas más rápidas. Y lo mejor es que el resultado fue cuanto antes y con mucho brillo. Sí, no, fue tremendo, sí, fue... A la gente del boxeo lo que le gusta es esto, no caos. Esto es así. Egis Klimas es el manejador de Hanibek. Alim Hanala, ahí están los fanáticos de Kazajstán. Ustedes lo están pasando pipa. No ha durado nada el combate, pero ha sido como cuando la gente iba a ver a Mike Tyson. Claro. ¿Qué es lo que quería ver? Esto. Vienen a ver esto, sí, claro. Si llegaron temprano, disfrutaron de una super cartelera. This bout comes to a conclusion at 2 minutes 11 seconds of round number 2 for your winner by knockout. And now the WBO interim middleweight champion of the world, Hannibek, Kazakhstan, Alim Hanala. Padre santo, qué problema el que tienen. En las 160 libras. Ahí está